Hola, muy buenas. No sé si se han enterado ustedes que han salido a la luz los nombres de los políticos españoles, y no solamente españoles, que tenían el dinero del fondo de pensiones, de un fondo de pensiones en una SICAV de Luxemburgo. Esto se hizo desde Bruselas en el año 1994. Entre los nombres que han aparecido que tenían el dinero, ese dinero en el fondo de pensiones de la SICAV, en una SICAV en Luxemburgo, hay nombres de grupos políticos de todos los colores y de todos los países. Lo que pasa es que nosotros haremos hincapié o nos centramos en los nombres de los políticos españoles, porque claro, evidentemente nos interesan más los políticos españoles que no los políticos de otros lados, que también nos pueden interesar, pero para que sean ustedes una idea, es como si resaltáramos aquí muchísimo más la alineación o los jugadores de la plantilla de la Juve en vez de la plantilla del Barça, por ejemplo. No digo ya nada si se trata del Atleti. Nos importa la gente que nos importa y tenemos que fijarnos en quien nos tenemos que fijar. Bien, entre todos estos nombres, que ya digo que es legal, yo no digo que no sea ilegal, hay gente de todos los partidos y de todos los colores. Por ejemplo, está el propio Cristóbal Montoro, del Partido Popular, ministro de Hacienda, que manda. Está Rosa Díez, de UPyD, líder de UPyD. Está, por ejemplo, yo que sé, Enrique Barón, del Partido Socialista. Está Willy Meyer, de Izquierda Unida, que por cierto, Willy Meyer ha dimitido en cuanto ha salido a la luz pública esta noticia. Y entonces yo lo que digo es, ya no se trata de que esté bien o esté mal, se trata de que los políticos españoles en general, que habrá algunos que no, pero en general, están perdiendo la poca credibilidad que les quedaba poquito a poquito, pasito a pasito. ¿Cómo vamos a creer nosotros a Cristóbal Montoro cada vez que salga a decir que hay que dar pasos para beneficiar a la gente más humilde o a la gente de las rentas medias o a la gente que lo está pasando mal? ¿Cómo vamos a creer a Rosa Díez cuando salga en campaña diciendo que su partido, si gobierna o si tiene posibilidades de gobernar en algún sitio, va a hacer esfuerzos porque haya una fiscalidad más justa? ¿Cómo vamos a creer a Willy Meyer, como dijo, seguramente que lo seguirán diciendo en sus campañas de cara a cualquier elección, que la fiscalidad en España tiene que ser mucho más repartida y que paguen más unos los que más tienen y menos los que menos tienen y que hay que favorecer a la gente, a la renta? ¿Cómo les vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer al PSOE? Si es que da igual, me da igual. Están perdiendo poco a poco la poca credibilidad que les quedaba. Eso es lo triste. Vamos a hablar con un eurodiputado que no predica precisamente con el ejemplo, que es lo que deberían hacer. Es como, por ejemplo, o sea, esto que pasa es como, por ejemplo, si uno trabaja de guarda de seguridad en el metro de Madrid y luego por la noche cuando va a ir a su casa se cuela. Sí, hombre, pues no parece muy... Pues es lo mismo, más o menos es lo mismo. Bueno, no, porque colarse es un delito y tener el dinero en una SICAV no es un delito. Así que, perdón, me he equivocado. Bueno, vamos a hablar con este hombre que es un eurodiputado que realmente no predica con el ejemplo. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Pues yo es que soy de los verdes, pero es que odio el campo. Oiga, me parece incomodísimo, asqueroso, lleno de bichos y además siempre, siempre, siempre está lejos. Pero bueno, ¿y cómo es que milita usted en los verdes? Pues porque me metí para reventar las iniciativas ecologistas desde dentro. Yo, por ejemplo, soy partidario de alicatar las playas. Ya le digo, el aire libre es un asco. Donde esté un buen sofá y el aire acondicionado y tu sillón en veranito, vamos, que se acabe todo. Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ya veo, así no va. Así no va. En fin, a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós y no lo quisiera hacer sin tener un recuerdo para alguien a quien admiré, a quien tuve la suerte de conocer y tuve también el placer de poder admirar porque era una persona maravillosa, escribía como los ángeles, Ana María Matute. Y quiero recordar aquí una cosa que me contó una vez. Y me dijo, cuando yo era jovencita, tenía 17 años, fui con mi primer escrito, con mis primeros relatos y tal, en un cuadernito, escrito a mano a una editorial, la editorial Destino, y allí me trataron muy bien, me dijeron, pues mira, hombre, lo que tienes que hacer es pasarlo a máquina, presentarlo de esta manera, para hacerlo, y me trataron con mucho cariño. Ahora mismo, me dijo ella, en una editorial cualquiera, ni me recibirían. Ahí lo dejo.
Thank you.